Dirigirá un mensaje a nuestra comunidad y a las y los invitados que nos acompañan en esta ocasión. Buenos días. Cada aniversario hace referencia a un ciclo anual, al término y reinicio de una nueva vuelta que va agregando mayor lucidez, experiencia y madurez a nuestro caminar. Hoy es una importante fecha para nuestra comunidad educativa, ya que estamos conmemorando en este acto el aniversario de nuestro Liceo Crista Macorís. Son 67 años de historia que nos muestran cómo aquel liceo número 10 de la Cisterna ha ido evolucionando a través de sus más de 6 décadas de existencia, convirtiéndose en el actual Liceo Crista Macorís de la Comuna del Bosque, que busca entregar una educación de calidad a los y las jóvenes del sector sur de Santiago. Son miles de jóvenes almas, como dice nuestro himno, que crecieron en las aulas de nuestro querido liceo, descubriendo y desarrollando sus talentos. Cientos de profesoras y profesoras que con su vocación entregaron lo mejor de sí en pos de la educación de sus estudiantes. Muchos funcionarios y funcionarias que con su gran compromiso apoyaron a las y los docentes en la hermosa tarea de educar. Inspirados en la frase de Crista Macorís, que tu futuro esté limitado solo por tus sueños, este aniversario 67 nos encuentra trabajando unidos y unidas como comunidad educativa, estudiantes, personal docente, asistentes de la educación y apoderados, empeñados en dotar a nuestros y nuestras estudiantes de las competencias necesarias a fin de que sean personas íntegras, felices, solidarias, laboriosas, honestas, con sólidos valores y conocimientos, con capacidad de emprendimiento y responsabilidad ciudadana. Queridos y queridas estudiantes, recuerden que su futuro solo depende de ustedes. Con responsabilidad y compromiso pueden lograr lo que se proponga. Colegas y asistentes de la educación, estoy convencida de que juntos y juntas, trabajando con el compromiso y entrega de siempre, con la creatividad y alegría que poseen, somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos. Muy feliz aniversario. Thank you.
una estructura que adquiere sentido con su presencia, con sus sueños y anhelos. Ellos y ellas nos desafían diariamente a valorar la diversidad y a vincularnos con la pedagogía desde el afecto. En este momento significativo para la historia de nuestro liceo, reconocemos la motivación, organización y participación democrática de nuestros y nuestras estudiantes. En representación del Centro de Estudiantes del año 2022, Ezequiel Barra y Noah Urrea hacen entrega del libro histórico de nuestro liceo, que simboliza el paso del tiempo y la importancia de los cambios sociales, al Centro de Estudiantes 2023, electo recientemente. Adelante. Procedemos entonces a hacer entrega del libro histórico de una generación al siguiente. En representación de los y las estudiantes del Liceo Crista Macaulay, se dirigirá a nosotros en esta conmemoración la representante del Consejo de Estudiantes, Camila Cornejo Peralta, y el representante Carlos Moreira Ramírez. Un aplauso. Finalmente, quiero agradecer la confianza que nos han dado y nos comprometemos con dedicación a cumplir con las expectativas de la comunidad educativa. Muchas gracias.